Ahora sí, bienvenidos los que hemos comenzado desde el principio estas jornadas. Me toca un poco en nombre de la colegiata de Roces Valles saludaros, saludarles y darles la bienvenida a esta casa que, como debe ser y es costumbre, nos recibe lloviendo. Roces Valles, para que sea Roces Valles, tiene que llover, para que esté verde. Y en este edificio tan emblemático y tan querido para nosotros, que es el edificio del siglo XIII, que se llama Izandería, donde seguramente pues los siglos han ido dejando el paso y la huella de peregrinos que se han acogido a los muros de esta casa. Estamos ya en estas cuartas jornadas de espiritualidad y de salud mental, que, como siempre, pues tienen ese título sugerente, ¿verdad? Unir el mundo espiritual con el mundo interior. También, de alguna manera, es la garantía de que la espiritualidad puede ayudar a la salud integral de la persona. Y empezamos así, como con un poco de miedo, estas jornadas del primer año, a ver cómo iba surgiendo, pero va cogiendo un cuerpo, va cogiendo ya poco a poco una referencia estas jornadas de verano. Este año, además, con el sugerente título de Construir frente a la adversidad, y, como decimos siempre, con la sensación de responder a esa realidad que nos acompaña a veces en el mundo en el que vivimos, tan complicado y tan apasionante, por otro lado, que es pues todo ese mundo de la persona y de la despersonalización también, que tantas veces viven tantas personas que nos tocan de cerca. Construir, en todo caso, creo que es una palabra bastante clave para estas jornadas. Construir en medio de las dificultades y también con la potencia de cada uno. Y construir en la memoria, en la capacidad que tengamos también nosotros, al menos desde la fe, como creyentes, construir desde el plan de Dios. Para los creyentes hay un plan de Dios para la persona. Y tomando la referencia del gran San Agustín, seguramente la persona no acabará nunca de comprenderse a sí misma si no es desde Dios. Y Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos.